Marianela, bienvenida. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes nuevamente por estar aquí, en casa. Nos metimos en este camarín que no es tu camarín habitual, en el Royal Ballet, en Londres, ni tampoco es de esos camarines del mundo que visitas porque recorres el planeta, en un mes te das toda la vuelta, pero es un camarín muy especial este, ¿no? Muy especial y hecho con mucho cariño. Hace 5 años que venimos haciendo estas galas aquí en San Martín, estas galas a beneficencia. Y bueno, lo que lleva a armar todo esto y lo que hacen en básicamente un día, arman un mini teatro en este estadio, es maravilloso, es maravilloso. Realmente es muy lindo porque para el público es un privilegio tenerte, para el que quizás no conoce mucho ballet, vos sos como un Messi de la danza, un argentino, así que brilla en uno de los lugares más importantes del mundo, entonces es un lujazo, pero también para los chicos que comparten el escenario con vos. Es increíble, la verdad, y para mí también, porque es una oportunidad donde tengo la posibilidad de conocer a bailarines de las otras compañías, está el ballet folclórico, el ballet de San Martín, el ballet contemporáneo, están ahora en Quijote. Tengo a las peques ahí, no sé si las viste haciendo... Sí, ya pasaron, las peques de tu profesora, las nuevas peques. Exacto, las escuché, todavía no tuve la posibilidad de conocerlas, pero ya escuchaba, Marianela, Marianela, Marianela. Al lado tuyo ya vemos tus compañeras infaltables. Sí, que no están preparadas, las tengo que preparar porque... ¿Cómo las preparas? Cada zapatilla me lleva 30, 40 minutos prepararlas. Ahora después les voy a mostrar. ¿Por las cintas o...? Claro, entonces le tengo que coser las cintas, les coso un elástico. Acá les hago como un bordadito. Y nada, después las pinto del mismo color de las medias. Y después les tengo un martillo. ¿En serio? Y parezco, sí. Y para que no hagan ruido mientras corro, para que no. Entonces, y las uso bien blanditas, así que las rompo. Los bailarines hacen un trabajo re artesanal con sus zapatillas y es personal. Cada uno se lo hace en primera persona. Mucha gente me dice, ¿cómo puede ser? Porque me ven cosiendo zapatillas todo el día, lo que hago. Tengo un descanso y estoy cosiendo zapatillas. Cuando llamo a mi familia o a Alejandro por Skype, siempre me ven cosiendo zapatillas. Entonces, vivo con eso. Todo el mundo me dice, ¿cómo puede ser que no tenés a alguien que te las prepare? Pero le digo, no, es como, es parte de mí, así que... Tu tesoro. Es mi tesoro y no me gustaría que nadie las toque, así que es muy personal. ¿Qué vida útil tiene esta zapatilla que tenés en la mano? Bueno, encima eso, o sea, me lleva 40 minutos prepararla y por ahí me lleva un día de ensayos y si estoy haciendo, por ejemplo, Lago de los Cisnes, uso una por acto, o sea que serían tres zapatillas. Tres pares de zapatillas por función. Por función. Así que así, boom, termino. Es la vida de una mariposa. La vida de una mariposa, ay, me gustó eso, lo voy a pensar. Sí, es la vida de una mariposa. ¿Sabés qué? Normalmente yo alquilo los trajes del Royal Opera House, del Royal Ballet, pero esta vez, como ahora estoy viajando mucho y estoy haciendo muchas funciones por el mundo, dije, bueno, voy a empezar a hacerme mis propios tutús. Así que, bueno, este es uno de los míos, así que este es mío, mío, mío. Mi familia fundamental y mis abuelos, que ya no están acá, pero también todo, porque la abuela que cocinaba, mi abuelo que estaba ahí pendiente de cómo estaban mis hermanos, así que toda la familia se movilizó para darme la oportunidad. ¿Y cuando te ven bailar? Lloran. Mi mamá cuando... Sí, mi papá también. Mi papá. Yo los vi a tus hermanos acá con los ojos llenos de lágrimas, sí. Y son hombres grandotes. Sí, pero re emocionados. Y de otro momento también que después de 22 años todavía me quiebra y es cuando me voy para... Vuelvo para casa, vuelvo para Londres y ese momento de que me tengo que ir y que... Que ya uno no se ve más. ¡Oh! Pienso y eso no cambió nunca. Nunca, 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 nunca.